¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos aquí cerquitita del malecón, cerquitita donde pasa todo. Estamos nuevamente en Puerto Vallarta. Pues el día de hoy les vamos a grabar este hotel. Nos han preguntado mucho por él, así que les traemos este video el día de hoy. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos este muchachito que ya está súper preparado para ir a la playa, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan en el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se los chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Y pues este es un hotel 4 diamantes que cuenta con 223 habitaciones. Y la verdad, una de las cosas que más nos gusta de este hotel es su ubicación, ya que de aquí podemos irnos caminando para recorrer lo que es el malecón de aquí de Vallarta. Sí, pues algo importante es lo del check-in y el check-out. El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, el día de su salida, es decir, el día que hacen check-out, quieren quedarse un poco más de tiempo en el hotel, pueden hacerlo. Pueden permanecer en las instalaciones hasta las 5 de la tarde. Si no quieren consumir, no tiene ningún costo. Pero si quieren seguir consumiendo dentro del hotel, tiene un costo de 200 pesos por persona. Incluso también tienen la opción del late checkout, es decir, que se queden en la habitación un rato más y les cuesta 200 pesos por hora. Pero ese es bajo disponibilidad. Chavos, otra de las cosas con las que cuenta el hotel es room service para aquellos que dicen, ¿sabes qué? En la mañana yo no quiero salir de mi habitación, quiero tener mi desayunito ahí mismo. Sin embargo, les cobran 40 pesos por el servicio, no cobran la comida, que es en realidad lo que le darían de propina a lo mejor al muchacho que les lleva el room service. Entonces es algo muy cómodo. El dicho sea de paso, la comida está muy buena también, sí, del room service. Chavos, y pues si ustedes vienen así como de party o de aniversario, festejando algo, esas cosas que a veces uno hace cuando va de vacaciones, este hotel se la rifa. Ustedes cuando lleguen a hacer el check-in le dicen a la persona de recepción, ¿sabes qué? Venimos festejando a fulanito, o somos una pareja que viene de luna de miel. Ya ellos se encargan de ponerles una amenidad en su habitación. Eso está muy, muy padre. Chavos, y pues en esta zona de este pasillito, todos los jueves se celebra algo bien chido. Todos los jueves de cada semana se realiza una noche mexicana. Entonces todos estos pasillos aquí alrededor de la alberca principal y en la zona de la playa ponen mesas, ponen los pequeños puestecitos en donde está toda la comida. Obviamente en estos puestecitos todo es de comida mexicana. Encuentran ustedes pozole, taquitos, enchiladas, tortas ahogadas, elotitos, postres, de todo un poco. Y aparte en la zona de la playa ponen un escenario en donde en la noche hay mariachis, hay cantantes. Todo tiene que ver obviamente con cuestiones mexicanas. Déjenme decirles que la comida también está excelente. Mati, ¿te quieres meter a la alberca? Sí, aquí. ¿Dónde? Aquí. Algo que a lo mejor no hemos mencionado y que, bueno, al menos a nosotros nos gusta bastante, es que el hotel no es tan grandísimo, porque luego a veces cuando es muy grande estás en la alberca y dices, ¡ay, tengo que ir hasta la habitación! Y está así súper lejos. Y en este caso no, son pocas habitaciones, pero es súper cómodo y cuenta con 3 albercas. Una principal que se divide como en 2 partes, luego está otra que es un poco más pequeña, que también es honda, o sea, como para adultos. Por último está la tercera, que es una pequeñita, que es como para los niños, que está justamente a un ladito del Kids Club. Como ya saben, el termómetro oficial, el que muy pocos conocen o muy pocos se atreven a probar. Ay, el agua está templadita, no es fría, es totalmente templadita. Chavos, y justo aquí a mis espaldas tenemos una alberca que es como chiquita, que tiene adentro como los camastros. Esta área es solamente para adultos y está justamente a un ladito del bar. Así ustedes están aquí en un camastro dentro del agua y disfrutando sus bebidas. Pues a pesar de que haga calorcito, de todas maneras ya ven que lo del agua siempre es importante, así que no se preocupen porque esta agua es templadita, o sea, para nada fría. Y pues justamente aquí adelantito de donde está esta alberca, que es donde está la playa, en esa zona es donde se hacen los eventos como 15 años, bodas o lo que ustedes quieran celebrar aquí. Pero hay paquetes desde 70 mil pesos para 40 personas, entonces ya ustedes van armando su paquete. Obviamente si son muchas personas, pues les va saliendo más barato. Igual también dependiendo de las personas que se hospeden aquí en el hotel, pues ya ahí les pueden armar un paquete, bodas, 15 años, todo lo que ustedes quieran, aquí también lo pueden hacer sin problema. Chavos, y pues algo también muy chido es de que aquí en el área de la alberca hay un muchacho que siempre está atendiendo, un mesero, entonces
Aquí no la van a batallar por las bebidas. Aquí el muchacho les ayuda a que se pongan bien borrachos aquí. Es pues algo muy importante para todos los muchachos menores de 12 años. Esto les interesa. No, y para los mayores de 12 años sí, también, porque los papás todos son más felices. Obviamente el hotel cuenta con Kids Club. Pueden ingresar a esta área del Kids Club donde realizan diversas actividades, algunas acuáticas, algunas dentro de aquí del área. Realizan de pintura, de muchísimas cosas. Y pues prácticamente hoy nos tocó el festejo del Día del Niño. Entonces este hotel yo creo que se caracteriza por eso, ¿no? Así como que hay alguna fecha en especial y hacen como algún evento. Y la neta sí se discuten, ¿eh? Para los eventos. No es algo así como que una mesita nada más o algo. El día de hoy hasta hay como un inflable así de agua, globos, piñata y todas esas ondas. Entonces está bien chido. Chavos, y pues hemos llegado a una de las partes más importantes y es la playa. Este hotel está ubicado en Playa Camarones. Su playa, la verdad que a pesar de que es un poquito rocosa, es muy, muy tranquila, ideal para familia. Así que con ustedes, la playa. Chavos, y pues sí, efectivamente, esa es la parte de la playa. Como ya dijo la baby, se está en Playa Camarones. A veces se ve tranquila, a veces se ve fuerte, o no sé, o algo por el estilo. No, como en la tarde-noche es cuando ya se empieza como a alocar un poquito la playa. Pero durante el día está súper tranquila. Sí hay olas, pero no son súper fuertes. Es ideal como para familias. Y pues obviamente el hotel cuenta con camastros y sombrillitas aquí en el área de la playa. Y también aquí hay personas que vienen a traerles sus bebiditas y todo, para que ustedes estén simplemente relajándose, escuchando el mar. Sí, esta playa está igual cerquita del malecón. Como ustedes ya saben, hasta se pueden ir caminando al malecón sin problema. 5 minutos máximo, ya llegan allá. Y pues vean, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí te gusta la arena, Mati? Sí. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? El carrito. ¿El carrito? ¿Dónde está? ¡Ah, oh, ya lo enterraste! ¡Ah! Entonces, la verdad, para pasarse un día aquí súper relajado, sí, está muy ok. Chavos, y pues para playas así como esta, que tiene un poquito de piedritas o algo así. O un muchito. O un muchito de piedra, sí, hay una solución siempre. Tratamos de llevar siempre nuestros poderosísimos aquashoes. Ya están un poco enterregados porque obviamente pues ya los he usado. Ya saben que tenemos ahí en la tienda en línea estos zapatos. Tenemos de varios modelos, de varios puntos. Los bloqueadores, el mapa ese que tenemos en la sala, que también está muy chido. Y también los sombreritos, vean nada más, ¿eh? ¿Qué tal? Sombreritos 100% guanajuatenses, 100% mexicanos. Mándenos un mensajito aquí abajito en la cajita de información. Les dejamos todos los datos para que le manden un mensaje a nuestro chavo agente de la tienda y pues se los lleve. Chavos, algo muy chido también es que aquí les pueden prestar un kayak o les pueden prestar una bicicleta o algo así. Igual también las toallas son con las tarjetitas tradicionales. Entonces está chido, ya dependiendo igual. Igual, obviamente, de las condiciones del mar, se los prestan, no se los prestan, porque a veces el mar está muy picado o no. Chavos, se preguntaban si había snacks. Ah, efectivamente, aquí están los snacks. Aquí están los snacks. Aquí están los snacks. Están desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Ya saben que los nachos, los hot dogs, las papas a la francesa y todo. Ahora están aquí en esta área, junto a la alberca. Antes estaban a aquel lado, justo enfrente de la playa, pero ahora lo cambiaron para este lado. Entonces, ya saben, aquí por hambre no van a pasar. Chavos, habitación 1447. Bienvenidos. Chavos, y pues está totalmente sanitizada y aquí se abre con llavecita. Entramos a la habitación. Pues luego entrando, a mano izquierda tenemos el closet con ganchitos para la ropa, cobijas para los raros, la cosita de madera para las maletas, un burrito del año 2005 con su plancha del año 2009. También tiene la cajita para los valores, unas batitas para los baños, unas pantuflas, cajoncitos para la ropa. Y del lado derecho tenemos el baño con unas poderosísimas toallitas para bañarse, el espejito para maquillarse, otro espejote, accesorios para el baño, body shop, shower cap, shaving kit, más toallitas, secadora para el cabello, un jabón de automóvil, más toallitas. Aquí no hay terror en la habitación, no hay báscula, regadera del año 2020, unos cleaners, lamparita 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lamparitas. ¡Aleluya! 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 ¡Un
Coffee King, cafeterita, unas tacitas, hielerita, unos vasitos, una mesa gigante para trabajar, la tele para las películas, un frigobar con bebidas que resurten diariamente, otra mesita para trabajar, un Picasso, teléfono del año 2001. Bueno, bueno, sí, bye. Otro espejote. Y pues con ustedes, una de las cosas más chidas del mundo mundial: la vista. ¿Qué tal? Vean nada más, vean nada más, vean nada más esto. ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Es esto, niño. Vista directamente al mar, a todas las actividades, a la pool bar. Esto está súper, súper chido. Chavos, y pues comenzamos con la vista general. Comenzamos con la vista súper increíble. Y luego con un muchacho sentado ahí con su mamá en las sillitas, en la terracita. Y luego de este lado la mesita extra para trabajar, el Picasso. Y luego seguimos con la cama de este lado izquierdo. Y luego seguimos con el lado derecho con la mesita más grande para trabajar, la televisión, el espejo, y luego después la otra lamparita, y luego después más para acá comenzamos con el closet, la caja de seguridad, el baño y terminamos. Chavos, creo que una de las cosas más destacables de la habitación es que su aroma es delicioso. Huele como a limoncito, como a, no sé, huele muy muy rico. En cuanto abrimos la habitación, como tienen el aire prendido y el airecito, se siente aquí así súper fresco. Aparte, la habitación no es grandísima, es acorde a lo que necesitamos, pero una de las cosas que tiene es que su techo es muy alto, y ya sabemos que los techos altos hacen que los lugares sean más frescos. Así que la verdad está súper rico el clima aquí, porque afuera hace bastante calor. Chavos, hay una opción también, si ustedes pidieron una cama king size, pero tienen un torbellino que se duerme medio raro en la cama, hay una opción de cuna. Esta opción está incluida, pero yo creo que es algo como medio inconveniente para los muchachos que miden más de un metro. Matías tiene 3 años y 6 meses, entonces apenitas si cabe ahí en la cuna, ¿verdad? Sí. Chavos, y pues algo importante para los muchachos que son fitness, para los muchachos que siempre se preocupan por todo esto, está el gimnasio. Este hotel tiene gimnasio, entonces ustedes pueden hacer ustedes uso de él. Está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces vénganse a hacer ejercicio aquí, cómo no, en las vacaciones. Chavos, y pues sí, efectivamente, vean nada más, vean nada más. ¿Qué tal? Estamos en el área de los licores. Estos son los licores que ustedes van a encontrar aquí en el área de el Sky Bar. ¿Qué es el Sky Bar? Pues vean nada más. Es un área de solo adultos que está frente al mar. Vean nada más, ¿qué tal? Aquí los atardeceres se ven espectaculares. Este es un área de solo adultos. Ustedes pueden venir desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y van a encontrar todo esto. Esto es una muy buena alternativa para estar así como a gustito, en una mesita y todo eso. Pero sobre todo... Y pues de todas maneras el hotel cuenta con 4 bares, uno de ellos es el Sport Bar, que es el de solo adultos, 2 en las albercas y este que tengo a mis espaldas, que es el Lobby Bar. En estos bares ustedes van a encontrar de este tipo de bebidas, aquí mi baby les está poniendo algunas imágenes para que más o menos se den una idea. Lo que sí la verdad no encontré, porque yo soy fan del mezcal y aquí no hay mezcal, incluso en estos bares también les pueden servir café. Para aquellos cafeteros como mi babies, ahí pueden encontrar café. Pues en este lugar pueden encontrar bebidas hasta la 1 de la mañana. Para aquellos que les gusta desvelarse un poquito tomando alguna bebidita. Pues como en todos los hoteles, en la mayoría de los hoteles, este hotel cuenta con una tiendita. Ya saben, por si se les olvida algo de emergencia, aquí lo van a encontrar. De bloqueadores, trajes de baño, ¿qué? ¿Qué juguetes. Pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? La tienda. ¿La tienda? Yo quiero ir a la tienda, dice. ¿Qué quieres de la tienda, Mati? Ni sabe qué, así de, pues vamos a ver qué quiero. A ver qué se me antoja. Chavos, y pues ustedes se preguntarán si quieren visitar solamente un día el hotel, pues sí, efectivamente sí hay Day Pass. Ya saben que el Day Pass es nada más de un solo día, pueden hacer uso de las instalaciones sin problema y todo ese show. Costo aquí aproximado es de 900 pesos y pueden estar de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Ya saben, usando todas las instalaciones, lo único que no tienen es habitación. Chavos, y para facilitarles más las cosas, aquí ellos no
tienen aplicación, pero... En la habitación ustedes encuentran una cosita así como de plástico donde viene un código QR en el cual ustedes van a encontrar información general del hotel. Y también una de las cosas por las que yo lo usé es porque ahí viene el menú del room service. Chavos, y pues sí, efectivamente, para los muchachos que les gusta hacer actividades en los hoteles. Aquí también cuentan con actividades, cuentan con un grupo de animación que realiza actividades, ya saben que el aquaerobics y no sé qué otras cosas realizan. Además de que pues tienen musiquita durante el día. Chavos, y pues para aquellos muchachos que andan estresados, andan, no sé, que se los lleva la canica o algo así. Se los lleva la canica, nunca había escuchado ese término. Bueno, algo así, ustedes me entienden. Se los lleva la canica. Bueno, aquí tienen spa, los muchachos que quieran un spa. Son spas relajantes, son spas de 20 minutos, que el manicure, que el pedicure y todo que eso. Que masajes de 50 minutos, que masajes prenatales, que faciales. Aquí pueden venir a consentirse. Ya saben que nosotros somos muy fan de los spa, pero la Betty ya lo tomó una vez y dice que es algo muy chido. Sí, es algo como muy relajante, es como dedicarte un tiempecito a ti. La verdad que está muy, muy, muy chido. Chavos, y pues, ¿qué creen? Vean nada más, se hizo la party, se hizo la party. El hotel cuenta con diversas actividades nocturnas o conciertitos o algo así. Como hoy es noche como de salsa, de cumbia, de baile. Ayer fue la noche de circo, antier fue la noche mexicana. Se van variando conforme los días. Entonces aquí no se van a aburrir ni en el día ni en la noche. Vean nada más qué ambientazo hay por allá, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Chavos, y pues otra parte muy importante es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida aquí en este hotel? Chavos, la verdad recibimos varios mensajes en Instagram acerca de la comida en este hotel, donde ustedes nos preguntaban: oye, ¿y la comida sigue estando rica? Porque yo cuando fui hace 2 años estaba muy rica, y pues déjenme decirles que sí. Nosotros también no es la primera vez que venimos aquí y siempre nos ha gustado la comida, y esta vez nuevamente no nos decepcionó, la comida está muy rica. Tanto así que todos los días de verdad no me aburría comer la pasta de la crema de elote amarillo, el pepito de res y la pechuga a la plancha. De verdad la comida está muy la playa, dice, sabe muy rico. De verdad no se van a arrepentir si son de las personas que quieren una buena comida. Y también pues la parte de la atención es muy, muy, pero muy buena. De verdad este hotel yo creo que tiene las 3B, es bueno, bonito, barato, el servicio. Muchas felicidades a Don Isidro, si anda viendo ahí por el video. Muchas gracias Angélica por invitarnos, tan de lujo, nada más. Y los queremos ver viajar, ahí se vio un globo volando. Un globo carísimo de París. Y pues por ahí al fondo alcanzan a ver. Vean ahí está Rodri y está José, que son uno de nuestro equipo. Ya los trajimos también aquí para que conozcan y se den una idea de qué les van a ofrecer a todos ustedes. Chavos, y pues por último, ¿cuál es la pregunta más importante? Es de que cuánto cuesta este hotel. Si contratan con nosotros y lo pagan con nosotros, les va a salir solamente en esto. Ya saben que tenemos puras promociones chidas. Tenemos todos los tours aquí en Puerto Vallarta, el de las playas secretas, el de las marietas. Todos los tours aquí en Puerto Vallarta también los tenemos. Mándenos un mensajito por ahí, mándenle un mensajito a su chavo agente favorito, que no se los chamaquen en el intento. Ya saben que ya tenemos nuestra propia agencia de viajes, Chavos Vlogs Viajes. Muchas gracias a todas las personas que han confiado en nosotros y que han reservado con nosotros. Muchas gracias, tan de lujo, namaste, y gracias por apoyarnos en este proyecto. De verdad esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho este video. Tengo un niño besucón, es un besucón. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la mismo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye. Vénganse. Bye.